Buenas chicos y bienvenidos a Mi Tiempo Apícola. Aquí a Mi Tiempo Apícola, claro que sí. Vamos a ver lo que os traigo. La verdad que es un poco especial el vídeo. Nos han dejado unos núcleos para probar y vamos a ver qué tal es. Vamos para allá. Bueno chicos, aquí estamos y aquí tenemos nuestra joyita, ¿veis? Un núcleo Landstrom de propopileno, algo así, propopileno, no sé si lo digo bien, pero bueno, supongo que la mayoría me entendéis, propopileno, o bueno, es un núcleo Landstrom hecho así como una especie de plástico, una piquerita que lleva aquí, la podemos hacer más grande, la verdad. Es una empresa, bueno, un gerente de una empresa se puso en contacto conmigo para que lo enseñara, me lo ha dejado a probarlo, iremos viendo sobre el canal cómo va funcionando. Tiene por aquí para poder abrir los agujeritos y que ventile más, por aquí también. La verdad que es muy ligero, aquí podemos abrirlo como asa para cogerlos. Y aquí por delante también, o para que ventile un poquito. Por el otro lado, más de lo mismo. Tiene todo lleno de agujeritos para la ventilación. Lo que me ha gustado mucho es que son súper ligeros. Vienen desmontados, se pueden montar. Vamos a verlo por dentro. Mirad cómo es por dentro. Ahora le meteremos unos cuadros. Y nada, yo todavía no sé cómo funcionará esto, si irá bien o irá mal. Al tema de hibernación creo que no. Pero para el tema de hacer enjambres, llevarlos para arriba y llevarlos para abajo, para la campaña es un lujo. No pesan nada, se ven bastante resistentes. Fijaros. Es... Para que quiera hacer enjambres y llevárselos para arriba y para abajo, es una... O para venta, es una pasada. Nada, vamos a meter unos cuadritos y lo vamos a ir comparando con otros núcleos que tengo. Pero la verdad que me ha gustado. Lo probaremos, chicos, en el canal. Meteremos un enjambre y veremos cómo va. ¿Vale? Es una empresa de Valencia. Os dejaré en la descripción, por si a alguien le interesa, el contacto. ¿Vale? Y nada, yo había probado algunos de otra marca. De una marca francesa. Supongo que ya sabéis cuáles son. Son de color blanco. De este mismo material. Pero estos no los había probado. Y nada, muy agradecido a la empresa por haberme dejado este maravilloso. Vamos a meterle unos cuadros dentro a ver qué tal quedan. Venga, chicos. Bueno, chicos, ya estamos por aquí. Me cogí unos cuadritos, los vamos a poner dentro a ver qué tal va con los, ahí está, con los cuadros. A ver cómo iría esto. Esto ya representa así. ¿Vale? Encajan bien en cada sitio. Tenemos nuestro pequeño espacio para ponerles de alimentación. También esto me está gustando, ¿veis? Vamos a meter el otro, a ver qué tal quedan. Van encajando bastante bien. Veo que encajan bastante bien. A ver. Vamos por aquí. Perfecto. Me están gustando. Fácil de montar, resistente al sol, es el mismo material de los carteles que ponemos, creo que es el mismo material de los carteles que ponemos de atención a abejas, y si es el mismo material dura muchísimo. Pues mirad cómo queda con los cuadros cerrando, quedaría este trocito, fijáis, sí. Quedaría este trocito, estos cuatro dedos, para meter de comida, para lo que fuera. Genial, pues mire, aún con los cuadros pesa poco. Vamos a coger aquí, vamos a abrirle esto para la asa. ¿Lo puedo abrir? Vale, lo abriremos si puedo. Esto se abre y se usa para llevarlo para ir para abajo. Vamos a ver qué tal. No pesa nada, compañeros. Una virguería, no pesa nada. Ahora habrá que testarlo, la resistencia, el agua, todo. Como veis, la piquera podemos hacer más grande.
y esto yo creo que será para tener un poco de respiración o más bien de asa, ¿vale? No sé qué os parece, a mí me están gustando mucho. Ya os digo, yo no sé cómo va, no sé lo que van a durar, la resistencia, la calidad se ve buena, pero como siempre digo, hay que probarlos. Si no los probamos, no sabremos realmente si van bien o no, ¿vale? Ahora os voy a comparar un poquito, voy a poner un poco comparándolo con otros núcleos que tengo yo y a ver qué opináis. Pues nada, chicos, aquí tenemos los núcleos que yo suelo utilizar. Suelo utilizar el típico de madera. Típico de madera. Esto lo probaremos. Que la verdad, lo que no me gusta es que ya pesa de por sí un montón. Eso es una cosa negativa. La cosa positiva es resistencia, mucha resistencia y durabilidad, ¿vale? Estos, como veis, veremos la resistencia que tienen, la que probarlos. Parece buena, lo que me gusta es que no pesa, te lo puedes llevar donde quieras, fácil de usar. Y después aquí tenemos el tercero, también pesa un poquito, la durabilidad es media, tampoco se aconseja mucho hibernar aquí. Aquí ya ni me lo pienso hibernar. Aquí podríamos, depende de qué climas podríamos hibernar, sitios muy fríos ya sabéis que no. Y bueno, pesa un poquito, ¿vale? Estos son los que suelo usar yo por económicos, durabilidad y que pesan un poquito menos que los de madera en sí, ¿vale? Pero bueno, vamos a probar estos, como os digo, tiene muy buena pinta, me están gustando mucho y veremos qué tal se comportan, ¿vale? ¿Qué más deciros? Nada, es una empresa de Valencia. Ya os dejaré en la descripción, como he dicho yo, los contactos, pues si queréis preguntar lo que valen, lo que todo. También hay algunos carteles de... También se dedican a hacer carteles de atención a abeja. O si queréis chafardear un poquito. Ahí lo dejo, ¿vale? A mí no me han pagado nada, ni nada, que quede claro. Esto lo estoy haciendo, lo estoy enseñando porque a mí me da la gana. Nadie tampoco me ha obligado a enseñarlo. Ellos me han dado este núcleo. ¿Quieres probarlo? Les he dicho que sí. Y aquí está, ¿vale? Muy buena pinta, chicos. Y ahí lo dejo. Bueno, si queréis probarlos, yo los voy a probar y lo iremos viendo sobre el canal cómo van y cómo responden con las abejas, ¿vale? Bueno, espero que os haya gustado el vídeo de hoy. Es un vídeo cortito, de comparativa, un poco de núcleos. Y nada, suscribiros. Ya sabéis que esta semana he subido dos vídeos porque la semana pasada no pude subir por problemas personales y algún problema que tuve también con el ordenador. Entonces, nada. Aquí tengo a mi ayudante, como siempre. Y nada, chicos, espero que os haya gustado. Compartir el vídeo, darle me gusta. Y nos vemos el viernes que viene, que ya supongo que nos iremos ya al colmenar a poder empezar a meterle jarabe, ¿vale, chicos? Así empezamos a darle ya un poco de jarabe y a darle caña. Venga, hasta la próxima. Un saludo grande. Adiós. Chicos, que se me olvidaba. Si alguien lo ha usado, que lo deje por aquí en comentarios vuestras experiencias con estos núcleos. Y nada, ya os digo, miraremos a ver qué tal van. Y eso he dicho. Cualquier cosa, qué opináis, cualquier cosa. Comentarios. Adiós.